Hola. Hola. Buenas noches, compañeras. Buenas noches para todas las personas que están en línea. Vamos a esperar unos 2 minutos mientras se suman otras a esta conversación. Como ustedes seguramente pueden apreciar en la leyenda que he posteado, vamos a tener una conversación en dos tiempos. Y vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, nos terminamos de acomodar y calentar un poco las manos, que acá en Uruguay, donde estoy, está haciendo un poquito de frío. Espero que me estén viendo. Espero que el sonido esté bien. Acá vamos a hacer un último ajuste antes de comenzar. ¿Alguna señal por ahí de que me están escuchando? Perfecto, veo que ya Guaraná está con toda su energía y que hay otras personas escuchando. Vamos a esperar unos momentitos. No voy a chatear mucho porque hacer todas estas cosas a la vez no será muy sencillo, pero acá estamos. Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Son las 10:30 de la noche acá en el Uruguay, en donde me encuentro. Mi nombre es Ana Cristina González Vélez, yo soy colombiana, soy médica. Para quienes no me conocen, y desde hace más o menos unos 20 años trabajo en el campo de la salud reproductiva. En esta noche quiero compartir con ustedes una conversación que he llamado una conversación en dos tiempos. En la primera parte voy a compartir un poco la experiencia de la implementación del aborto legal en Colombia, y en una segunda parte voy a hablar sobre la objeción de conciencia, que es un fenómeno más presente en toda la región de América Latina y el Caribe. Antes de empezar, yo quiero contarles un poco que soy una de las integrantes y cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización colombiana que existe desde el año 1998 y que trabaja por la despenalización total del aborto en Colombia, pero también por el logro del reconocimiento de la autonomía reproductiva de todas las mujeres en nuestro país. Desde el año 2006, la mesa ha centrado su trabajo en avanzar la implementación del aborto legal en Colombia, como voy a explicarles un poco más adelante. Pero además de la mesa, hago también parte de la articulación feminista Marcosur, que es una corriente de pensamiento y acción política latinoamericana que está integrada por diversas articulaciones, coordinaciones, redes y organizaciones nacionales, y cuyo objetivo principal es contribuir a la generación de cambios, de todos los cambios que sean necesarios para que los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe se amplíen y se ejerzan en su totalidad. La articulación feminista Marcosur tiene presencia en varios países de la región, incluidos, por ejemplo, Bolivia, Colombia, Perú, República Dominicana, Brasil, donde tenemos varias organizaciones representándonos, y también Uruguay, en donde está nuestra sede. Vamos entonces a empezar con la primera parte de esta conversación, la implementación del aborto legal en Colombia. En el año 2006, la Corte Constitucional, en una decisión, en una sentencia que es la C-355, despenalizó el aborto en tres circunstancias. Estas circunstancias son cuando la vida o la salud de las mujeres está en riesgo. La segunda es en los casos de malformación fetal incompatible con la vida. Y la tercera es en los casos de violación. Hasta ese momento, Colombia era, junto con otros países de la región, uno de los pocos donde el aborto estaba totalmente prohibido. Así que el año 2006 es un año súper importante porque marca un nuevo momento en la historia de los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. Pero en ese año y en esa sentencia, además de establecer estas tres causales de aborto legal,
La Corte Constitucional también estableció cuáles eran los requisitos para las mujeres que requieren un aborto legal. Los requisitos son sencillos: en el caso de la protección de la vida o de la salud, se trata de un certificado médico, y en el caso de la violación, se trata de una denuncia de la violación, simplemente. Después de esta decisión, varias normas administrativas fueron expedidas por la autoridad sanitaria, esa es otra historia. Un lineamiento importante, un protocolo de atención para el aborto y muchas otras sentencias, más de 12, que fueron profundizando todo el marco regulatorio, que es un marco regulatorio ampliamente garantista para el acceso al aborto legal en Colombia. Además de ese marco regulatorio sólido, nuestro sistema de salud incorporó las prestaciones que son necesarias para garantizar el acceso a los servicios de aborto legal en Colombia. En este contexto, muchos grupos de mujeres, y en particular la mesa de la que yo hago parte y a cuya experiencia voy a referirme durante esta charla, empezamos a difundir la sentencia, a informar a toda la población, a contribuir con distintas acciones al empoderamiento de las mujeres, pero también a hacer incidencia con las autoridades sanitarias, a hacer algunas acciones legales frente a distintas instancias y a distintas cortes, y hacer un seguimiento a la implementación con dos acciones muy importantes que son características del trabajo de la mesa. No son las únicas, porque hacemos, como les he explicado, comunicaciones, hacemos incidencia, hacemos trabajo jurídico, pero hacemos dos acciones que son distintivas de nuestro trabajo. La primera de ellas es el acompañamiento de los casos. A lo largo de estos 10 años del aborto legal en Colombia, hemos acompañado directamente más de 1.000 mujeres que han enfrentado barreras para acceder a los servicios de aborto legal. Y ese acompañamiento nos ha servido, por un lado, para ayudar a que cada una de estas mujeres al final pueda garantizar el acceso a los servicios de aborto legal, pero por el otro lado nos ha servido para identificar, como les decía hace un rato, las barreras. Y a partir de la identificación de estas barreras, pensar en nuevas estrategias de incidencia o en nuevas estrategias de litigio. La otra acción importante para la implementación del aborto es lo que nosotras llamamos en la mesa y algunas personas más en América Latina llamamos las causales. Como les conté al principio, el aborto legal en Colombia está permitido en tres circunstancias. Algunas de esas circunstancias requieren que los profesionales que van a atender a las mujeres interpreten qué es lo que significa, por ejemplo, riesgo para la salud o para la vida de las mujeres. Hasta ese año, la mayoría de los países de nuestra región que tenían estas causales venían garantizando un acceso mínimo por la vida de las causales, es decir, un acceso mínimo al aborto legal. Y entonces la mesa, junto con otro conjunto de organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y de prestadores, nos dimos a la tarea de construir una interpretación utilizando el marco internacional de los derechos humanos para darle herramienta a los profesionales de la salud y también a los operadores judiciales para que interpretaran estas causales de la manera más amplia y más integral posible. Porque la salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias, y no solo riesgo para la muerte. Así que con las causales nos dimos a la tarea de que los profesionales aseguraran el acceso al aborto legal interpretando de manera amplia y comprensiva tanto la causal salud como la causal violación, y también para contribuir a desarticular los obstáculos y las dificultades que las mujeres pudieran enfrentar cuando querían apelar a una de estas tres causales legales. Con todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años y un conjunto de publicaciones, entrenamientos, trabajo en las regiones, en distintas ciudades del país, tenemos presencia, además de Bogotá, que es nuestra capital, hemos logrado una serie de cosas. Y yo resaltaría al día de hoy tres puntos importantes. El primer punto es que más mujeres pueden acceder por las causales legales. Aunque muchas todavía deban enfrentar barreras y aunque la mayoría de los abortos que se hacen en Colombia sigan siendo ilegales,
Hoy en día más mujeres pueden acceder al aborto argumentando y utilizando alguna de estas tres causales que nos ofreció la despenalización del año 2006. Y lo más importante de todo es que la causal que más se invoca, la causal que más se aplica, es la causal salud. Las principales instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia confirman con sus números que más de un 90-95% de las mujeres que acceden hoy en día al aborto legal en el país lo hacen utilizando la causal salud. La segunda cosa que hay que decir es que las mujeres siguen enfrentando múltiples barreras. Nosotras nos dimos a la tarea de hacer una investigación utilizando la base de datos de estos 10 años y hemos encontrado que estas barreras son de varios tipos, pero podríamos decir que hay tres grandes grupos de barreras. El primer grupo de barreras que hay, de barreras, perdón, es que hay desconocimiento del marco legal. Todavía muchos profesionales de la salud no conocen este marco, especialmente porque la mayoría de las reglas que aplican para el aborto legal en Colombia provienen de la jurisprudencia constitucional. Y hemos tenido que hacer esfuerzos muy importantes para traducir lo que dicen estas sentencias de manera que los profesionales lo entiendan y lo utilicen y lo absorban como una obligación legal que se ha creado constitucionalmente. Ese desconocimiento del marco legal abarca en muchos casos, podríamos decir desatención a distintos derechos, como por ejemplo el derecho a la información. No siempre las mujeres reciben información veraz, oportuna, o no reciben, por ejemplo, no se les garantiza su derecho al diagnóstico, que es fundamental, por ejemplo, en la causal malformación fetal. Tenemos también fallas en la prestación de los servicios. Algunas de estas fallas son directamente de los profesionales, como pueden ser el maltrato, la violencia, como puede ser la dilación injustificada, es decir, las mujeres no reciben el servicio, pero nadie les explica por qué. O fallas más administrativas que tienen que ver con la falta de entrenamiento de los profesionales o con la falta de sistemas de referencia. Y tenemos también fallas que responden a una interpretación restrictiva del marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Colombia, como les decía hace un rato, hay solo un requisito que es el certificado médico para acceder al aborto, pero algunos de estos profesionales se inventan juntas médicas complejizando la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al servicio del aborto o limitan la edad gestacional. Entonces dicen el aborto solo se puede prestar hasta las 12 semanas cuando en Colombia no existe límite a la edad gestacional. Y el tercer punto, entonces, más acceso, barreras y el tercer punto, ha cambiado drásticamente la opinión pública en Colombia. En un estudio reciente que hicimos en el país, el 87% de los encuestados consideran que los hombres y las mujeres tienen las mismas libertades, les parece a casi un 70% bien que las mujeres decidan no tener hijos y 84% afirman que las mujeres deben poder decidir ellas solas si tener o no tener hijos. Pero más importante aún, casi un 70% considera que el aborto debería estar despenalizado en alguna circunstancia y casi un 50% de la población hoy en día, 10 años después de haber despenalizado el aborto, considera que el aborto debería ser una decisión libre de las mujeres. Sintetizando entonces, aunque tendríamos mucho más para conversar, podríamos decir o resumir esta primera parte sobre la implementación del aborto legal en Colombia, que hubo un cambio en el año 2006, que en Colombia hay tres causales de aborto legal, que hay más acceso, que hay una mejor opinión pública y que hay algunas barreras. Una de esas barreras es justamente la objeción de conciencia y con eso vamos a pasar a la segunda parte de esta conversación. Yo veo por ahí unas manitos, unos likes, unos comentarios, así que supongo que me están escuchando. Y espero que las compañeras brasileras puedan comprender mi español. Sobre la objeción de conciencia, yo quiero básicamente decir tres cosas. ¿De qué se trata la objeción de conciencia? ¿Cómo nos afecta la objeción de conciencia? ¿Y qué debemos exigir? Que es quizá la cosa más importante para que todas las personas que están escuchando esta conversación lo sepan y lo exijan. Lo primero es decir que la objeción de conciencia, explicado en términos muy sencillos, es la negación
del cumplimiento de un deber legal, argumentando que cumplir ese deber legal contraría las creencias morales profundas que pueden ser de carácter religioso. Es decir, que si uno cumpliera con una obligación legal, como podría ser la prestación de un servicio de salud, cumplir con ese servicio legal contraría su propia conciencia. En ese sentido, la objeción de conciencia implica un proceso de reflexión que es íntimo, que debe ser genuino, que tiene que ser profundo y que implica que la persona se declare y se considere objetora de conciencia antes de enfrentarse a la atención de una mujer que lo informe a su institución y que nos sujeta o someta a las mujeres en cada una de las consultas a sorprenderse con la presencia de un personal objetor de conciencia. Hay una cosa que quiero aclarar y es que cuando hablamos de objeción de conciencia pareciera que los únicos que tienen conciencia son quienes objetan la prestación de los servicios y esto es muy importante. Conciencia tenemos todos, pero entre los prestadores, y recuerden que yo soy médica, conciencia tienen también quienes se comprometen con la prestación de los servicios para las mujeres. Esos profesionales que quieren asegurar a las mujeres un acceso que sea oportuno y de calidad, también tienen conciencia y actúan siguiendo esa conciencia. La objeción de conciencia es una práctica común en el campo de la salud, especialmente en el campo de la salud reproductiva y muy especialmente en el campo del aborto, aunque también a veces se llama objeción de conciencia a prácticas que realmente no cumplen estos requisitos que estábamos explicando y que más bien se trata de obstrucción a la prestación de los servicios de salud o incluso a veces deserción del deber de prestación a los servicios de salud. Porque en el campo de la objeción de conciencia, y todo hay que decirlo, hemos trabajado mucho en la idea de conciliar, de que los profesionales a quienes realmente la prestación de un servicio de esta naturaleza termina por contrariar su conciencia, se les puedan brindar condiciones para ser objetores de conciencia, mientras que a las mujeres se les asegura el acceso a los servicios. Y la vía de esta conciliación, como vamos a ver al final, es que las personas conozcan los límites de la objeción de conciencia. Sin embargo, algunos otros teóricos y algunas otras personas que contribuyen a esta discusión dicen no. Quienes sean objetores de conciencia deberían, con la misma libertad con que han elegido, por ejemplo, ser médicos o ginecólogos u obstetras, elegir otra profesión que no involucre la prestación de los servicios de aborto, de manera que no tengan que sujetar ni a las mujeres ni a los servicios de salud al ejercicio de esa objeción. Pero bueno, esta es una reflexión que les dejo en el camino. Vamos a mirar un poquito cómo nos afecta, qué tan presentes en nuestros países la objeción de conciencia. No tenemos tiempo para dar información de todos los países, pero miremos, por ejemplo, el caso de Brasil. En el caso de Brasil, más o menos un 40% de los profesionales son objetores de conciencia porque expresan incertidumbre frente al hecho de que las mujeres que dicen que han sido violadas efectivamente hayan sido violadas. Es decir, que casi un 80% de los profesionales en Brasil solicitan pruebas adicionales para que las mujeres demuestren si han sido o no han sido violadas. Y en estos casos, una de las consecuencias es que un porcentaje, más o menos el 40%, termina convirtiéndose en objetores de conciencia. En Colombia esta cifra es más o menos el 10% entre los profesionales de la ginecología y la obstetricia, aunque cuando uno mira los datos con más detalle, algunos que expresamente no se reconocen objetores de conciencia argumentan razones religiosas para negarse a prestar los servicios de salud, o sea que estamos hablando quizá de un porcentaje un poco mayor. La objeción de conciencia, entonces, como les decía hace un rato, es un mecanismo que fue creado para proteger la libertad de conciencia de las personas. Y en este caso, porque la objeción de conciencia viene del servicio militar, en este caso cuando la trasladamos al campo de la salud, pues genera unos problemas que son diferentes y que tenemos que abordar. En muchos casos incluso se trata de una estrategia sistemática liderada por, valga la redundancia, líderes religiosos
que recomiendan a los profesionales que se declaren institucionalmente, colectivamente, objetores de conciencia. En este caso habría que preguntarse, ¿es esto objeción de conciencia, siguiendo la definición que estábamos viendo hace un rato, o es más bien una estrategia dirigida a la desobediencia civil porque estos profesionales no están de acuerdo con el aborto legal? En esos casos, la objeción de conciencia tiene costos. Tiene distintos costos. Yo solamente quiero contarles algunos aquí a quienes me están escuchando. Por ejemplo, cuando una institución tiene que buscar quién reemplace a sus médicos objetores, tiene que contratar más profesionales y eso genera un gasto mayor para la organización. Pero además, el costo más importante es que se somete a las mujeres a maltrato, a dilaciones injustificadas y encontrarse con profesionales que no están dispuestos a prestarle un servicio. Por lo tanto, nosotros deberíamos plantear que la objeción de conciencia tenga costos también para los profesionales. Por ejemplo, que los objetores no puedan ser jefes de los servicios de ginecología y obstetricia o que no puedan ser los jefes de los grupos de estudiantes, porque finalmente el estudiante quiere emular a su maestro. Y si el maestro es un objetor de conciencia, el estudiante va a pensar que lo que está bien es la objeción y no lo contrario, que es lo que creemos muchos otros profesionales que trabajamos con compromiso de conciencia. Por eso, y ya aproximándonos al final de esta conversación, como les decía al inicio, lo más importante es que todas las mujeres conozcamos los límites que hoy en día se reconocen en el marco internacional de los derechos humanos para el ejercicio de la objeción de conciencia. Lo primero, la objeción de conciencia es individual. Así que cuando hay un grupo, un colectivo completo, un hospital completo declarándose en objeción de conciencia o una institución declarándose en objeción de conciencia, podemos cuestionar que eso sea objeción de conciencia, entre otras porque las instituciones no tienen conciencia. Quienes tienen conciencia son las personas y por lo tanto un límite primero y fundamental es que la objeción de conciencia es individual. Lo segundo es que la objeción de conciencia no puede argumentarse si hay una urgencia, si llega una mujer en una situación muy delicada o muy grave, o si no hay otros profesionales que puedan atender o prestar el servicio de una manera oportuna, de una manera eficaz, de una manera adecuada. El otro límite importante es que hay que remitir a las mujeres que llegan a un servicio y encuentran objetores de conciencia. Hay que remitirlas además a un servicio donde se sepa que se les va a ofrecer atención y que se va a resolver su necesidad en salud y a un servicio donde los profesionales estén sensibilizados. El otro límite es que la objeción de conciencia no abarca la información. Así que los objetores están obligados a informar a las mujeres sobre las condiciones del aborto legal y también sobre las instituciones donde sí pueden recibir una atención oportuna. El otro límite o la otra regla que es importante tener en cuenta es que las instituciones deben contar con profesionales no objetores. Incluso algunas regulaciones en los niveles nacionales han planteado la idea de que existe una discriminación positiva con los profesionales no objetores de conciencia o como les llamamos con compromiso de conciencia para la prestación de los servicios de aborto legal. Es decir, que se priorice su contratación en los servicios donde se presta el aborto legal en nuestros países. Pero el límite más importante de todo es la conciencia de las mujeres. Las mujeres también tenemos conciencia y cuando las mujeres solicitan un aborto es porque han tomado una decisión basada en convicciones profundas y es porque consideran ellas, en un ejercicio íntimo de su propia conciencia, que interrumpir ese embarazo es la mejor decisión para ellas y para su proyecto de vida. Y por lo tanto, hay que respetarlas a ella y a sus decisiones tomadas en conciencia. Estamos aquí en esta virada online, 24 horas hablando sobre aborto, un grito global por el aborto legal. Tenemos que hablar sobre aborto, tenemos que seguir hablando sobre aborto, porque en nuestra región hemos avanzado mucho, porque hemos diseñado una multiplicidad inmensa de estrategias, incluida, por ejemplo, esta estrategia de la virada feminista.
Así que las invito a que continúen online. En breve se van a estar sumando otras compañeras y yo quisiera ir concluyendo mi intervención con un pequeño resumen para quienes llegaron a último momento a encontrarse con nosotros en en esta transmisión en vivo de la Virada Feminista Online organizada por las compañeras brasileras. En la primera parte tuvimos la oportunidad de conocer muy brevemente lo que ha sido la experiencia de la implementación del aborto legal en Colombia y para ello recordar que hoy en día en este país el aborto está permitido en tres circunstancias que abarcan la vida y la salud de las mujeres, la malformación fetal y la violación, que las mujeres siguen experimentando múltiples barreras, pero que, y esto es lo más importante, hemos conseguido que más mujeres accedan utilizando esas causales legales y hemos transformado la opinión pública. Como les dije hace un rato, casi la mitad de los colombianos y las colombianas hoy consideran que el aborto debería ser una decisión libre a ser tomada por las mujeres. Y en una segunda parte tuvimos la oportunidad de repasar un poco la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Qué no es la objeción de conciencia? Y recordar que es importante diferenciar la objeción de la obstrucción a la prestación de los servicios de salud. Y recordar también que la objeción de conciencia es un fenómeno, la mal llamada objeción de conciencia, promovido por líderes religiosos para erosionar la prestación de los servicios. Y lo más importante, como les dije hace un rato, recordar que el marco internacional de los derechos humanos nos ofrece límites para el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia. Les mando un abrazo a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión online y recuerden, un grito global por el aborto legal. Tenemos que hablar de aborto. Que tengan una muy buena noche.